Muy buenas tardes, tengan todos ustedes o todos los tengan bien. ¿Qué tengan bien qué? Pues el día, las tardes. Sí. Pues ya se tienen. Por lo menos el bolsillo, ¿no? Bueno, mi opinión ya sé que no cuenta ni la tuya, güey, pero al menos hoy estamos enterados que con el mismo sueldo de 2011 comprabas 23 gansitos. Uh-huh. No, perdón, 11 gansitos. 11 gansitos. 11, 11, 11. Y con tu sueldo de hoy, ¿cuántos crees que compras? 11.11. Así que, ¿para qué le hacen el...? Lo que decíamos la vez pasada, o sea, ¿a cuántos realmente benefició el alza del salario mínimo? Sí, a son... nadie. A nadie. O sea... Entonces, yo no sé qué tanto celebran los hijos de López Obrador. Porque no hay un... Por una sencilla razón, amigo, volvemos a lo mismo. Todos festejan y celebran lo que se está haciendo. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la base que ellos toman para decir, me benefició? No sé. ¿Sí? Porque se les olvida la inflación. Porque se les olvida que, la depresión económica que puede haber el año que viene con Estados Unidos. Entonces. Se les olvida que ya no hay inversión extranjera como antes. Que los trabajos aquí en México, sí hay muchos, ¿eh? Mucho, mucho trabajo, pero está mal pagado y ellos son los primeros que mandan diciembre. Exactamente. O sea, te pegan de un lado y te pegan del otro. Y la otra. Y todavía tienes el descaro de que pidas que te aplaudan. Y la otra es que deja el descaro de eso. La otra que no han visto todos ellos que son seguidores y que cobran su salario por semana, por quincena, pero que compran sus cosas, ¿sí? A través de créditos, pues a ver si le festejan al señor. Es porque ese decreto, esa... iniciativa de ley fue dada por el dejada salir por el señor presidente. Uh-huh. Para que tus empresarios te embarguen, no te quiten, te embarguen tu salario, tus prestaciones y tu aguinaldo. Exacto. Entonces imagínate, si tú le debes a Coppel 5,000 pesos y por X circunstancia de que tuviste un enfermo. Y no le pudiste pagar. Y ya no le pudiste pagar porque todo lo metiste ahí. Ya no vas a ganar nada porque tu patrón está realmente debidamente respaldado por Morena, por la iniciativa de ley, que fue priista, uh-huh, pero que fue avalada por López Obrador. Claro. Ahora, ya sabes quién es, ¿no? El nuevo director del CONALEP. No, ¿quién? El bigotón. ¿Cuál bigotón? El de Chihuahua. ¿A poco? Apenas lo leí. Uy, ay, ay. El exgobernador de Chihuahua. De Chihuahua, Chihuahua. Fin, no, que prianistas y perredistas no, y que nosotros somos sangre pura, como dirían los de Harry Potter. Exactamente. Sangre pura, pero ¿de qué, mi hermano? Pues no sé, cabrón. Pues así dicen. Así lo cuentan, así lo publican. A ver. Que no se sigan haciendo jarakiris solitos. Acuérdense que la gran mayoría de los morenistas son de extracción priista y opanista. Y uno que otro. Acuérdate que ya están con Redención. Ah, no. ¿Cuál Redención? Mis tenatitos sí, también pues cantan. No, ya están en Redención, amiguito. No, amigo, ¿cómo crees que van a estar en Redención esos señores? Si siguen siendo igual. Ve a tu querido amigo Bartlett. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Hablemos de temas más importantes. También a todos los seguidores de la selección mexicana, ¿sí? Ah. Ya superen lo de Messi, por favor. Sí, también a todos los locutores de Televisa, de TV Azteca, ya supérenlo. Rafa Márquez también, ya supéralo. Canelo, ya supéralo. O sea, yo creo que Canelo debe, desde mi punto de vista, debe de exigirles... De hecho, creo que ya pidió también una disculpa por lo que dijo, ¿eh? Ah, no sé, cabrón, pero debe de exigirles a los jugadores mediocres... ¿No crees? Sí, realmente una calidad... Yo más bien, ¿sí? Déjate de los jugadores mediocres, porque pues, ellos también no tienen tanta la culpa. Ah, como chingado, ¿no? ¿Cómo perdón. No? Sí, no, ya no. Sé que le vas al Puebla, cabrón, pinche equipo mediocre y jodido. Oh, ya vas a empezar con el pobre Puebla. Pues, también mediocre.
Pero vamos a esto. O sea, es más, mi querido Franco Escamilla, te empezaba a admirar, pero desde que empezaste a hacer la comparativa del América y el Real Madrid, no manches. No manches, no, no. O sea, nada que ver. Pues es que así dicen los americanistas. No. Así dicen los americanistas. Y perdón, pero pues para empezar debemos, yo siento que los comentarios tanto de Televisa como de TV Azteca en las transmisiones de Qatar, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre se debe de hacer, saquen la bola de mediocres, llamados equipos futboleros grandes, porque hay jugadores llaneros que pueden jugar mucho mejor que estos, ¿sí? Y punto número uno, establezcan el reglamento de que cuando formes parte de la selección, aprende a ser humilde, y ustedes, televisoras, déjenlos de ponerlos como los grandes superhéroes, los grandes chingones que nunca fallan. ¿A quién es Ochoa? ¿A quién? A Ochoa. ¿Tú lo conoces? Porque yo no, güey. Pues mira, yo nomás lo conozco. Yo hablo de gente importante. Yo lo conozco por los comerciales que está haciendo, nada más. Yo hablo de gente importante, o sea, Tecatito y no sé quién, tantas madres. O sea, el pueblo mexicano se conforma con que llegues a octavos de final. La afición mexicana es feliz con que llegues a octavos de final. ¿Y ya? ¡Ya! ¡No mamen! Perdón por la expresión de octavos de finales, pero deberíamos de exigir realmente una liga de calidad, o que aquí el señor vaya de guarura del pueblito. Bueno, yo soy poblano, tengo que ir a mi equipo, pero sé que... Sí, pero exígele a los pinches directivos poblanos que pongan realmente un equipo... Sí. No, sí, mira, te lo voy a poner. ¿El pueblo de cuánto es su nómina? Guadalajara. ¿Quién lo patrocina, güey? Un hombre de los más afortunados y ricos del país. ¿Y qué hace el pinche Guadalajara con tanto dinero? Lo mismo que el Puebla hace sin dinero. Nada. Monterrey, Tigres, que son las nóminas más altas, ¿qué hacen? América, ¿qué hace? América nada más infla a sus jugadores. Perdón, no hace nada, ninguno, o sea, por eso... ¿Cómo no? Los infla nada más. Igual que el Puebla, cabrón, igual que el Guadalajara, igual que todas las pinches Liga MX, que en comparación con la Liga Española, Alemana, Inglesa, perdón, pero es una... Y ahí párale, porque la que se cayó fue la italiana, y ver los resultados que tuvo Italia. Ni siquiera llegó al Mundial. Y con eso ya justificas las pendejadas que están haciendo. No, prefiero, esos tuvieron más huevos de decir, la cagamos, no vamos. No, que estos pendejos, ¿qué hicieron? La cagamos, pero vamos. Y todavía pues, jugamos como nunca, pero no, nunca clasificamos. No, como siempre nos quedamos. Ya no me vengas con esas pinches justificaciones. No, si no agarras la puerta y te vas, cabrón. Yo no estoy justificando a México. Yo estoy igual que tú contigo. Simplemente te estoy dando la comparativa. No estás conmigo. Estás a mi lado. Porque si estuvieras conmigo, estuvieras aquí. No, que te apasione. Quisieras. Pero... Sí, pero sí tienes razón, cabrón, porque mis piernitas no te iban a aguantar. Y no me hagas enojar. Mira, porque ahí está mi hermano, ¿eh? Porque No, ese no es tu hermano, cabrón. Este es el Lalo. Porque agarro y traigo a Messi, cabrón. Que por cierto, hablando de fútbol, si el señor se le hace y se le concede ganar el Mundial, de Dios que es Maradona, pues ya va a pasar a ser titán. Pues yo creo que sí. Porque sus estadísticas son mucho, mucho mejores que... Bueno, es que acuérdate que también en los tiempos de Maradona, aunque había mucho fútbol, no todos se iban a Europa todavía. No, pero Maradona, ¿con qué equipo estuvo? Porque que yo sepa, se fue a España, ¿no? Sí, pero no estuvo mucho tiempo. No, Maradona no duró mucho en el español, creo que duró más en el italiano, ¿no? Más en el italiano. Lo que pasa es que también es donde te acomodas más con tu estilo de fútbol. Pero lo que vamos son las estadísticas, precisamente, tú lo acabas de decir. Te tienes que acomodar, te tienes que acoplar para brindar tu juego al cual estás acostumbrado. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasó con Hugo Sánchez?
Hugo Sánchez se acopló al fútbol español. Y dime quién más de los mexicanos ha acoplado a un fútbol español. Rafa Márquez. Pero como defensa. Por eso, el otro fue delantero y no presumo. Sí, por eso. Pero son los únicos dos ejemplos fuertes. Porque el Chicharito, ¿cuánto tiempo estuvo? En Europa, bueno, pero hay que aclarar. ¿Trabajando? ¿De vacaciones o paseando? Lo que tú quieras. No, pues trabajando muy poco. A eso refiero. No, realmente el Chicharito, desde mi punto de vista, iba demasiado, llegó demasiado inflado a los dos grandes de, al grande de España, desde mi punto de vista. Uh-huh. Solo él sabe su realidad y pues la contundencia que pudo haber tenido su preparación. Nunca nadie aprendió de Márquez ni de Hugo. Exacto. Nadie ha aprendido de ellos, ¿no? Hugo lo ha externado, que era el primero en llegar a entrenar y que era el último en irse a casa para descansar. Y que siempre estuvo practicando, a balón parado, moviendo jugadas, siempre, 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 ¿no? Él trataba de ser de lo mejor. Aunque estaba en banca, él siempre se preparó. Cuando le dieron la oportunidad, al Bernabéu lo dejó callado. ¿Sí? Y de indio que lo trataban, pasó a ser pentapichichi, ¿no? El pichichi. Pentapichichi, exactamente. Sí. Entonces, realmente, fue alguien que valió la pena. Por ejemplo, por decirlo así, Márquez también. Márquez también. Llegó a ser capitán del Barcelona. Exacto. Digo, pues no sé, él nunca ha platicado sus experiencias en cuestión del entrenamiento, o más bien yo no he visto esas entrevistas probablemente. Pero pues tienen una línea a seguir, ¿no? Tienen una línea a seguir de ser exitosos, de llegar a ser. Hay otros jugadores que están siendo en Europa, en la línea inglesa de segunda a la mejor, o en la italiana, están logrando, ¿no? Pero pues a lo mejor se están preparando más y más y más para llegar a los niveles que se requieren, ¿no? Cosa que aquí el problema es de que, ¿por qué otros países tienen éxito? Porque integran a sus jugadores europeos o extranjeros, vamos, que juegan en el extranjero, los llaman, más los nacionales y forman la escuadra. Y como diría el entrenador de los 70s de ese gran Brasil, oiga, ¿y cómo le hace usted para conjuntar y dominar y que le obedezcan tantas estrellas? Es que aquí no son estrellas, aquí son jugadores. Claro. Y si, están para lo mismo. Y sin en cambio, aquí en México, ¿cómo tratas a un jugador? Es lo máximo, es la estrella. Lo que decimos, Ochoa. Y Ochoa para mí. Y a mí Ochoa no ha sido el mejor portero que ha tenido México. No, vamos por figuras, ¿no? Es una bueno, ¿en qué, ¿a qué te refieres? ¿Nacionalidad mexicana? Nacional mexicana. Está Tota Carvajal. Está la Tota, exactamente. Sí, está... El mismo Pablo Larios. Está Larios, está el Conejo Pérez. Está el Conejo Pérez. Que para mí el Conejo Pérez los aprovecharon mucho. Bueno, es otro pedo. Está Pérez y, pues, te puedo decir... Hasta está el mismo Campos. Brody. Campos, exuberante, pero también uno de los mejores, y el Zuli Ledesma. El Zuli Ledesma, o sea, te puedo nombrar muchísimos mucho, mejores. ¿Sí? Ahora ya en cuestión extranjeros, pues, no. Pues Ferrero, Miguel Marín, Celada. El mismo Radbaida, no sé si te acuerdas de él. No me acuerdo quién era ese güey. Entonces, estuvo con el Puebla y estuvo, de ahí se está lo jalaron. Inventando. Ah, hablando del Puebla, Moy Camacho. El Moy Camacho. Sí, Moy Camacho. O sea, realmente había y puede haber jugadores mucho mejores que Ochoa, ¿no? La verdad, hay y habrá siempre jugadores también que el Tecatito y que todos ellos en los grandes llanos los vas a encontrar. Gente que sí da
por amor a la camiseta lo máximo, ¿no? Sí. Como sucedió en los Panamericanos y como suele suceder en muchos eventos, que ahorita una derrama de medallas de oro que les debería de dar vergüenza a los de fútbol. Vi el judo, el taekwondo. Taekwondo, judo también. También judo. Sí, taekwondo, la natación. O sea, en muchas actividades los mexicanos han dado realmente unos resultados que valen la pena. Ah, pero toda la afición, el fútbol. No importa, para los cuatro vean años que vamos a celebrar. Vean a Longoria. Vean a Longoria, quinto año consecutivo de ser campeona mundial. En, como tú decías, taekwondo, 15 años en los que Corea del Sur, por equipos, había sido campeón. Uh-huh. En esto llegó México y por equipos lo destronó. China, taekwondo, llegó México, lo destronó. Exactamente. O sea, México ha dado unos resultados en otras actividades deportivas como nadie lo ha hecho. Realmente, como el fútbol nunca lo ha hecho. Y podemos decirlo, realmente son equipos o son competidores que no se les da el apoyo que se le da a una selección mexicana. Porque volvemos a lo mismo, los dueños de los equipos, sean pequeños, sean grandes, ¿qué hacen? Negocio. Nada más, a ellos lo que les interesa es la lana. Yo, por ejemplo, si admiro algo de Inglaterra, si admiro algo de Alemania, si admiro de Italia, si admiro de España, o sea, ahorita, por ejemplo, las grandes sorpresas, Portugal. Marruecos. O sea, Portugal se fue y teniendo a CR7. Alemania. Sí, Alemania se fue y Marruecos ahorita está peleando a Francia. Imagínate que le brinque a Francia y que le falte el respeto a Francia. Y Croacia nada más porque le faltó el gol. Ahorita le faltó la contundencia, estaba yo ahí baboseando. Porque realmente 2-0 iba a perder Croacia el primer tiempo. Ha sido de los países sorpresa, no solamente de este mundial, sino del pasado. Pues fue subcampeón. Exactamente. Ahorita, perdón, pero estás en cuartos, en semifinales, o sea, pasó a semifinales. Y realmente no fue un retroceso tan fuerte para ellos. Sigue quedando en un buen lugar, ¿no? Estás entre los primeros cuatro mejores. Ahora, si Marruecos da el brinco a la final, pues imagínate. ¿No? Punto número uno. Vamos a suponer que se vaya a Francia con Argentina. Bueno, ahí tienes primero y segundo lugar. Pero entre Marruecos, cuarto, si Marruecos perdiera ante Croacia, estarías en buen lugar, o sea, estás de todas maneras sorprendiendo. Así es, excelente. Japón sorprendió, Corea sorprendió, México, todos están sorprendiendo, ¿no? México no fue. Realmente no fuimos. ¿Sí? Entonces, esas preguntas absurdas que hacen los comentaristas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dicen a los argentinos, le dicen a La Volpe. O sea, La Volpe lo dijo hace mucho tiempo atrás, vamos a hacer realmente jugadores. Y no los hacen. Y no. La Volpe es de los pocos extranjeros que sí ama el fútbol mexicano y que no se ha salido de él. Él, el Tuca. Yo quisiera tener, o sea, si vas y vas a darle realmente una imagen a México, La Volpe ya tuvo su oportunidad, no sé, desde mi punto de vista mío, no lo dejaron trabajar bien. Pues dale la oportunidad al Tuca. Dale la oportunidad al Tuca. O dásela bien también a Aguirre. A Aguirre tampoco lo dejaron trabajar bien. Pues mira, de Aguirre a... Al Tuca, Tuca. Por el estilo y la forma de trabajar. Así de simple. Que te voy a decir que Aguirre no está mal, ¿eh? Es muy buen entrenador. No. Digo que sí. No, le falta. A ver, ¿qué le falta? Le falta más exigencia. Bueno, exigir más puede ser que sí. Y mira, no es que sea malo o que sean malos. El detalle es que... A ver, mi Víctor, si yo a ti te digo, tú vas a ganar 100,000 pesos, cabrón, y te los pago mes con mes, tu nivel de vida se incrementa, ¿estás de acuerdo? Y si yo llego y te digo, a ver, Víctor, hoy no vas a salir, en este mes no sales, cabrón, ¿tú qué me dirías?
Si tú sales o me rezongas, te quito los 100 mil pesos. ¿Qué haces? Ah, sí está. ¿Qué haces? Pues lo que me obedezca. Lo que tú quieres es tu lana. Y así es el jugador. Sí, la gran mayoría, por desgracia. Vamos a inflar a Ochoa acá. Puta, es lo máximo. Dime cuánto duró en Francia. Dime cuánto duró en Europa. ¿Sí? Es lo que te digo. Dime realmente, o sea, no tuvo la capacidad de quedarse. Entonces no eres un buen jugador. Deja de estar inflando un jugador mediocre. Y todos los que se fueron ahorita se fueron de vacaciones porque hasta tuvieron fiestas. Claro. Tuvieron pisa y corre, cabrón. O sea, como por ahí dicen, tu jersey que no te quema, que no te lastima. Tu short que es un short especial amoldado a tu cuerpo. Vendado por una persona especialista, tus calcetas que no te cortan la circulación, los botines de no sé cuántos dólares, o sea, ibas bien preparado, cabrón. ¿Y qué hiciste? Iban bien preparados en la parte, como diríamos, en el software, pero el hardware era el que les falló. Retrocede, tú dime, realmente dime qué selección mexicana, desde que estamos nosotros chavos, ha valido la pena para que digas, esa realmente valía la pena para que llegara, ya no a cuartos, cabrón, llegara a semifinales. ¿Cuándo? ¿Cuándo has escuchado esa connotación? Muy difícilmente. A lo mejor desaprovecharon la selección que tuvieron en las Olimpiadas. Es más, así te lo digo. Cuando Estados Unidos era esa selección, y no tanto por la selección, sino porque ahí se dieron grandes sorpresas y muchos de los fuertes fueron eliminados. Uh-huh. Y México fue por primera vez que pasó a cuartos. ¿Eh? Y era para que hubiera seguido, o sea, era para que realmente hubiese llegado a la siguiente, a la siguiente fase. O sea, México podía haber dado la sorpresa. Pero como siempre, no pasó a mayores. Entonces, a mí que no me digan ahora qué vamos a hacer. Primero, la pinche afición, que abra los ojos, cabrón. O sea, no tienes una liga competitiva. No, no la tiene. De hecho, al haber quitado hasta lo de la cuestión del descenso, dices, qué chihuahua. O sea, ¿dónde está realmente el que aprietas a los equipos bajos para que suban? Hugo Sánchez ya lo dijo. ¿Eh? Vamos a regresar a torneos largos. ¿Sí? Vamos a regresar a ascenso-descenso. Y verás. Y directo, ya no como antes. No, ya es directo. Y deja de estar jugando. O sea, tanto quieres sacar lana. Deja de estar jugando prácticamente al hecho de decir, pues el que tiene menos puntos es el que va a ser campeón. ¿Sí? Porque los últimas pasó de chiripada y se la llevó, ¿no? O sea, hazlo como todas las ligas, a base de puntajes, el que lleve mayor puntaje es el que gana, cabrón. O sea, así es la liga española, así es la inglesa. Todas. Así es la francesa, así la todas, alemana, todas. La alemana, todas. Sí, acá no, porque acá lo quieres hacer un gran negocio que te fructifique. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa? Vas y haces un show. Como afición haciendo un pinche show, no, es que mi equipo es el más chingón, los americanistas mediocres también, los del Guadalajara, todo, yo soy un equipo gigante y la chingada, ¿cuál equipo gigante? O sea, equipos mierderos que tenemos aquí, gracias precisamente a la mala administración de las dirigencias. Ahí está el Cruz Azul, ¿dónde está su presidente? Uh-huh. Pero bueno, amigo, me cae de menos el que contigo es hablar de puras pinches cosas tristes, cabrón. Pues tú empezaste con el fútbol, ¿no yo? ¿Y por qué estás chillando, güey? Del Chile. Chile no fue. Al mundial, güey. Ya sé que no fue. Y el chilito de las papas. Aprende a callarte ante Lalo. Ya sé que amas a Lalo. Hasta trae su retrato. Sí, me cae que sí se parece. Le falta su aretito aquí nada más. Ay, cuando esté ya nomás sí, amigo, la no, sopa. Pues es que da tristeza, ¿no? Ver toda esta pinche porquería. Políticamente, futbolísticamente.
realmente, ¿qué estamos haciendo con el país en todos los aspectos? No, realmente, ¿qué hacemos como sociedad? Eso, sí, o sea, por eso, como país, estoy hablando de la sociedad del país. Pues es que tú dices como país y todo el mundo, el pinche López Obrador tiene la culpa, el pinche PRI tiene la culpa, el pinche PAN tuvo la culpa. No, ¿nosotros qué estamos haciendo para mejorarlo? ¿Estás eso. Aplaudiendo como foca? Estás aplaudiendo, cabrón. ¿Qué pasó? Ay, sí, no pasamos. ¿Sí? No pasamos. Ah, pero no hay pedo, vamos a seguir viendo el mundial. Claro. ¿Sí? No pasamos. No, pues el pinche Messi que pisó la playera, que la chingada. ¿Y qué chihuahua la playera? Pues perdón. Perdón, él la pasó, él la pisó si tú quieres físicamente. Pero lo que más duele... Lo que estás haciendo como mexicano. Pero lo que más duele... No pelear realmente la dignidad en el campo. Tú como... Como seguidor de quien tú quieras, sea deportivo, político, religioso, como tú dices, la dignidad, tu playera, tu escudo, tu nación, no lo haces. ¿Que nada más el 15 de septiembre te vas a ir a... ¿A echar el grito porque es la fiesta mexicana? No, vas porque es fiesta. Por eso te digo, porque es la fiesta mexicana. Pues por eso, vas porque es fiesta, porque vas a celebrar a Don Porfirio. No el grito de independencia. Vas a celebrar el cumpleaños de Don Porfirio. ¿Cuándo fue, como tú lo has dicho, cuándo fue que culminó la independencia, cabrón? El 1821. Entonces, en esa fecha que no sabes, güey, ni yo tampoco, porque ya se nos olvidó. 20 de junio. Sí. Porque, de hecho, fue por las mismas fechas, más o menos. Pues, creo que fue septiembre también. Ponle, vamos a dejarlo ahí, en ese periodo de 1821, ¿sí? Pues es el mes que caiga, cabrón, ese es el mes en que haces tu independencia. Bien. Y celebras la independencia de México. Ya eres independiente. Si tú dices, vamos a celebrar el grito de independencia. No, cabrón, ¿qué voy a celebrar el grito? Es como si te dijera, vamos a celebrar la muerte de Hidalgo, de Morelos. De Morelos. Sí, de Matamoros. Vamos a celebrar el que Lalo te deba. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, pinche Lalo, puta, eres mi ídolo, cabrón. ¿Por qué? Porque me debes, cabrón. O sea, y eso es lo que haces como pueblo, como sociedad mexicana. Celebrando una serie de babosadas. Que no tienen caso. Y entristeciéndote por un pinche fútbol mediocre, ¿sí? Cuando lo que tenemos que hacer como sociedad es trabajar, como dices, sí trabajar, porque tenemos que trabajar la cuestión social, tenemos que hacer que nuestras juventudes crezcan socialmente y de ahí partir a cada uno de los campos. Olvídense, señores, de que, ay, ¿cuánto me está dando López Obrador? En primer lugar, no te lo está dando López Obrador, es dinero de los impuestos de todos los mexicanos, no te lo está dando el señor. En segunda... ¿Qué estás haciendo para que tu hijo no esté como tú esperando que te den? Muy buena pregunta. ¿Cuántas veces has exigido a tus hijos, ponte a estudiar, ponte a hacer esto? Muy buenas preguntas, güey. Hoy estás muy reflexivo, estás inspirado, sigue. Uno como trabajador, ¿cuántas veces nosotros nos exigimos? Levántate temprano, tienes cosas que hacer. A mí mi señora me levanta temprano, güey. No, digo, es una reflexión general. Si te levantan temprano, qué bueno. Por lo menos tu señora sí tiene hambre. Te no, sigue creciendo. No, el pedo es que nomás nace por chingar. No, pero te levanta por lo menos, ¿no? Ya hay un instintivo. Buenas preguntas estás haciendo, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo? Y es una excelente pregunta. Pero si la transformamos cuando el buen Slim le dijo a don López Obrador, enséñalos a pescar. No, que les des el pescado ya hecho. Pero ¿qué dijo? No, porque ni siquiera es eso. ¿Qué contestó tu presidente? Ay, no me acuerdo, refrescame la memoria. No hay agua. Oh. Si no son peces, si no hay agua. O sea, por favor, o sea, estamos hablando de una metáfora. Sí, pero... Es lo mismo que tú acabas de preguntar. ¿Qué estás haciendo tú como abuelo, tú como padre? Papá.
para decirle a tu hijo, mira, yo ando mendigando, me da. Yo no quiero que mendigues. Claro. Sí. Pero ahora no es como, no son como nuestros papás y como nosotros. Mira, hijo, echa la hueva. Al fin te van a dar tu beca. Al fin te van a dar tu beca. No, no, señores. Echa no. la hueva y al fin te van a mantener el pinche gobierno. Es más, vamos a seguir votando por López Obrador. Así nos cargue la chingada y nos volvamos como Cuba, nos volvamos como Venezuela. Pero sí, va a seguir manteniendo. Pero te van a seguir manteniendo, cabrón. No, aunque se acabe el pinche dinero. Porque, por ejemplo, Cuba se acabó su dinero y ahora ¿de qué vive? De vender su sistema. Sí. Ahora, México, ¿qué vas a vender? Petróleo ya te lo vas a acabar. Y aunque no te lo acabaras, amigo, los países desarrollados y subdesarrollados, ¿por qué energía están peleando ahorita? Bueno, el mismo petróleo. Es más, te la pongo ayer. Tuve un examen profesional, me tocó ser jurado, y la chamaca fue a exponer prácticamente sus memorias laborales. Ajá. Y ella está trabajando en la 8. Resulta que la 8 está haciendo una nave donde ya va a aplicar todo un proceso de energías renovables, cabrón. Pues que es lo que necesitas. Pero entonces, ¿qué está haciendo todo, abuelito? ¿Qué va a pasar cuando la 8 empiece a decir y presumir? Mira, mira mi cochecito, cabrón, quedó más chulo con energía solar, con energía eléctrica, eólica, que con la del diésel. ¿Qué van a hacer las demás armadoras internacionales? Ah, si ese güey pudo. Porque nosotros no. Pero ellos. Sí. Pero tú, demás, todo el 90% de la sociedad, ¿en qué va? ¿Qué vas a hacer? El 90% de la sociedad general. Ahora, de ese 90% se dice, lo transformas a 100, se dice que el 60 es el que quiere a López Obrador. ¿Qué le vas a decir? A todos los hijos de esas gentes, ¿qué les vas a decir? Porque ellos no piensan en eso. O sea, ellos piensan en lo que dice López Obrador. Sí. Es que el capitalista. ¿Y? ¿Y quién es el que ha generado las transformaciones del mundo? El capitalismo. Con todo respeto, o sea, el socialismo fue un retroceso hasta cultural y político. El socialismo, si lo sabes aplicar, amigo, el socialismo, si lo sabes aplicar. Y te lo digo así tan sencillo. China. No, Rusia. Rusia bueno, está... es que Rusia es una mezcla ya de dos cosas. China es lo mismo, pero a ver. ¿Qué es lo que, a qué me refiero con esto? Tú lo acabas de decir. Es que es una mezcla entre sí, socialismo y capitalismo. Sí, pero no. Pero sí. No. Te voy a decir por qué no. Está bien lo que tú dices. O sea, está metido el capitalismo y el socialismo. No. Pero ¿en qué sentido? ¿Por qué te digo que no es la mezcla? Porque ha dejado que entre la inversión extranjera... La inversión de los capitales, si quieres, nacionales rusos, los grandes ricos rusos, todo eso conforma al capitalismo, ¿estás de acuerdo? Ahora, voy a repartir a mi pueblo, y sí lo está repartiendo, pero no como como quieren hacerlo, o como lo hizo Cuba, o como lo quieren hacer aquí, ¿no? Y Venezuela. Tronando al capitalista, no. Tienes que fortalecer a tu capitalismo para poder hacer que tu sociedad se vuelva más igualitaria, en eso estoy de acuerdo. Ahí es donde entonces llegas y le dices, sale, a ver, ahora sí te voy a pagar un buen salario, cabrón. ¿Para qué? Para que vayas y consumas lo que te está produciendo, ¿sí?, tu mismo capitalismo. Pero capitalismo no me vas a crecer más del exactamente, tienes un tope de crecimiento. ¿Sale? Sí, en eso estoy de acuerdo. Ahí ya se está volviendo socialismo. Y un socialismo, voy a darte ahora a ti la razón, un socialismo basado en la distribución y crecimiento del capital. Como debe de ser, o sea, tienes que dejar que tu capital crezca para que puedas repartir como debe de ser. Tener, como tú dices, un buen empleo, bien pagado. Llegó una persona que les rompió la madre a la misma mafia rusa que ya estaba metida en el poder, que le dio un madrazo muy fuerte a la corrupción. Aquí la pregunta es, ¿dónde está? Como dices ahorita, la persona o el actor que acaba de sacar todo el dinero de la ANDA y se lo dio... A López Obrador, la pregunta que yo, o sea, yo ahí demandaría a ese dirigente. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pediste consenso? ¿Penso?
de un dinero que no es tuyo. Así es. Que es de todos los agremiados y que es para mantener a tu agrupación. O sea, ¿qué respuesta le vas a dar a cualquier actor de alto nivel, de medio nivel o de bajo nivel? ¿A qué me refiero? A los conocidos, medio conocidos y desconocidos. ¿Sí? ¿Ahora qué les vas a decir? Pues, ¿qué crees? Mira, estas cuatro papitas son para todo el mes. Exactamente. ¿Y para cuántos? Para 40. Repártelo en 40. Sí. Es que se siente mal. Pues sí, pero no hay dinero porque el señor, como diría Milei, ¿por qué quieres hacer caridad con mi dinero? No, exactamente. ¿Por qué no lo haces con tu dinero? Y eso es lo que no entienden los seguidores. Mira, y es por ejemplo, ahorita con la iniciativa que se aprobó, buena, vamos a decir buena, en cuestión de las vacaciones para los trabajadores, que te pasa de 6 a 12 días. Viene la disputa, es ya que me yo voy, la... Ya me voy, espérame. Ya está hablando cosas incoherentes. Bueno. Bueno, sigue. Bueno, ¿no quieres 12 días de vacaciones? No. Estás viendo que tienes una pinche sociedad mediocre y huevona y todavía le vas a dar vacaciones, cabrón. No manches. Bueno, estoy hablando para la gente que está trabajando, no para la gente que está de huevona. Perdóname, pero hay gente que sí se lo merece. ¿Qué? ¿Descansar? ¿O tú no te mereces descansar? Hay mucha gente que trabaja y les dan sus 6 días, o sea, su primer año, y les siguen dando hasta, bueno, llegar porque hasta ya... un chingo de tiempo. Sí, sí, sí. Pero ahorita ya por ley no son 6 días ya, son 12 días. Ajá. Y acuérdate que por prestaciones hay quienes llegan hasta los 30 días por año, que es lo máximo que te pueden dar por vacaciones. Ajá. ¿Sí? Y dependiendo cómo lo manejes. No es en sí el hecho de que te den 12 o 6 días, sino yo lo que iba a es, una propuesta en conjunto de tres bancadas, vamos a decirlo así, PAN, PRD y Morena. Ya nada más porque un panista lo anuncia, los otros ya están gritando, no, es que es nuestra, no, es en conjunto, porque presentaron iniciativas. Tú dices que es buena ese pinche desmadre. Para mí sí. Pues sí, pues para la pinche gente que es huevona, pues sí, cabrón. Oh, Chihuahua. Y te voy a decir, a ver, yo hay veces que no estoy de acuerdo con el pinche Salinas Pliego, cabrón. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque habla muchas incoherencias ese señor. Todos hablan incoherencias, es lo mismo que... Slim y lo que tú quieras. Pero ya se pusieron a pensar que 12 días pagados en un sistema económico quebrado no funciona. O sea, es que antes de que hagas una iniciativa, amigo, primero nivela al país económicamente. Es que la iniciativa primero estaba antes de que se cayera esto, cabrón. Perdón, pues si esto se cayó en 2018. Por eso la iniciativa estaba antes. Perdón, vuelvo a lo mismo. O sea, a ver, amigo, no me hagas encabrona. Es como si yo te dijera, Ah, pues sí, cierto. Sírveme, sí, pero quiero que me sirvas Coca, cabrón. Ah, bueno. Y me vas a servir Pepsi. Y yo te voy a decir, puta, está re rica la pinche Coca, no mames, cabrón. Pues es rica la Pepsi. Pues es, no, te estoy diciendo que te voy a decir que está bien rica la Coca, cabrón. Pues es engañarme a mí mismo, amigo. No, amigo. Primero nivela al país económicamente, porque tú dices 12 días sale. ¿Sabes cuánto le va a costar al empresario pagar 12 días? Que la gente misma, que tú misma, tú dime cada... ¿Cuánto consumes al año de todos tus productos comestibles, amigo? ¿Llevas una cuenta? En buena onda. ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuánto? Al mes, estamos hablando de lo más básico, son de 3 a 4 mil pesos. De 3 a 4 mil pesos. Al mes. ¿Tú crees y te alcanza para darte un lujito de una buena bocina, una buena computadora, una buena pantalla, un buen refrigerador? No, ahorita no. Entonces, güey, ¿cómo vas a hacer pagar esos 12 días? Volvemos a lo mismo que dice Milei. ¿Por qué con tu lana pagas tú esos 12 días y por qué tú la quieres que la paguen con la lana del empresario, cabrón? O sea, eso es a lo que voy, Víctor. Primero, ya sí, venía de atrás la propuesta. Bueno, vino un cabrón, bueno, perdón por lo de cabrón, vino una persona, ¿sí?, que dentro de su locura dice, yo voy a nivelar el país.
¿dónde está nivelado tu país? No, 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 jamás. Económicamente. Nivelado. No, está nivelado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sus políticas fueron totalmente erróneas. Ya, fácil, ¿sale? Entonces, ¿cómo vas a pedirle, cómo te voy a pedir a ti que gastes? Ahora yo te voy a decir, te voy a sacar una 9 milímetros y te voy a decir, vete a comprar un refrigerador, cabrón. Si no te lo compras, te mueres. ¿Con qué dinero lo compras, Víctor? Sí, pero a ver, te voy a decir, esa es una cuestión que sí se puede ir nivelando. Las vacaciones las puedes ir nivelando. Ahora, acá es un instintivo que tú tienes que saber manejar también con tu gente para decirle, bueno, ya se logró esto, vamos a hacerle, a echarle más ganas para que pueda salir lo de tus vacaciones. También manéjalo, no es nada malo. O sea, que aquel cabrón que se mata trabajando, como tú lo acabas de decir, uh-huh, 8 horas, todavía le vas a decir, no andes de puto huevón, cabrón, échale más ganas. Pues sí, güey. O sea, y al pendejo Nini, no hay pedo, ahí te van tus 6,000, 12,000 baros. Bueno, es que es donde tienes que cambiar. Bueno, pero ahí sí ya es otra cuestión que tú y yo siempre hemos criticado. No, que tienes que hacer, sí, que pero todos no, vuelva a lo mismo, cabrón. Con Milana no te metas. O sea, a lo que voy es, nivela al pinche país primero y entonces sí, pero enséñale. Pero tú pon una política correcta. ¿Yo por qué, güey? Si yo no soy morenista, ni priista, ni panista, ni perredista. Pero es sociedad. Sí, también mi opinión. También debe de contar. Ahora sí, tu opinión debe de contar. Como sociedad. Bueno. Es lo que no hemos hecho. Vean ustedes, señores, ya nos casi nos vamos. Mi amiguito, lo quiero mucho, pero acaba de caer en el pensamiento López Obradorista. No, es decir, señor, en una pinche locura extrema. No, no, no. Sí, es sí, que tú la tienes... neta, no, sí, no. Cabrón. Ya estás loco. Siempre hemos dicho que si no mejoramos nosotros como sociedad, ¿cuándo? Y ahora sí, me sales con cabrón, que no, pero no, 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 no hagas esas pinches jaladas de que Peck, ¿qué? ¿Te duele la espalda así? ¿Por qué? Pues de tanto trabajar y cargar bultos, cabrón. Pues sí, güey, pero ves aquellos 50 así, me tocan a mí, pero hazlos tú, cabrón. No mames, cabrón. O sea, es no, que tienes que ser así, güey. Ah, tienes, sí, eso. Tienes que aprender puta, a... Por ahí hubo alguien que me dijo, el mundo no es de los inteligentes, ¿eh? Ah, no, no. Ni de los atrevidos, no, no. Es de los osados y chingativos que están en el momento y en el lugar propicio, cabrón. Claro. O sea, tú, o sea, bien chingón, jefe, trabájale, güey, porque si no, no vas a tener con qué pagar mis 12 días de vacaciones, cabrón. Dije, a ver, que era buen instintivo para el mismo trabajador, no para el jefe, ¿sí o no? Ya ves cómo transgiversan mis palabras. No, pues es lo que tú estás diciendo, amigo. Mira, esto es bien sencillo. Ya te dije. Esto es bien sencillo. ¿Quieres un país tipo Suiza que tiene 3 periodos vacacionales al año? Un país como Suiza que... Cabrón, esos 3 periodos vacacionales les alcanza, ¿sí?, para irse de vacaciones a nivel mundial y limpiarse el trasero, cabrón. ¿Qué tienes que hacer? ¿Más productivo? Primero, no, cabrón. Por eso tienes que balancear no, la sociedad primero, para hacerlo más primero, productivo. Primero, miéntale la madre a la sociedad para que entienda, cabrón, que la están cagando, cabrón. ¿Y qué se punto estoy número diciendo? Uno. Punto número dos. Deja de mamar la riata, cabrón. Miéntale su madre a tu gobierno y entonces, cabrón, que nivele. ¿Y qué hacemos todos los días tú y yo acá? Todos los días no. Discúlpame, pero bueno, no estás bueno, todos conmigo. Los días que nos ahora toca grabar. Ahora entiendo, este güey me está haciendo infiel. ¿Quién sabe con quién graba, cabrón? A ver, jefe, dime, explícame, cabrón. Pero pues graba con cero, no, no. Y ese graba... ¿Y ese pinche flaco qué tiene que yo no tenga, cabrón? No se pone tan al tiro. ¡Ah, cabrón! No, pero está bien, está bien. Mira, es que sí, tenemos que hablar de una sociedad que tenemos que abrirla a pensar correctamente. Ahí te voy. Acabas de darle al clavo. ¿Y quién te va a enseñar a pensar correctamente? No pongas papá y mamá. No, tú y yo. No, tampoco. Somos nosotros mismos los que tenemos que buscar la manera. No, amigo, ¿con quién empiezas? Con tu gobierno. No, ese pendejo al último. No. Somos nosotros mismos. No. Entonces, velo desde el punto de vista, amigo. A lo mejor no me estoy dando a explicar. No te entiendo. Total, el jefe le va a agregar otra hora. Si queremos así como a la sociedad cambiarla y empezarle, empieza por los que están en la enseñanza. Sí. Los catedráticos. Los catedráticos. ¿Sabes qué? Aunque sea yo partidista del PRI,
de hueso colorado. Del que sea, no importa, sí, del que sea. De hueso colorado, tengo que enseñarte a que exijas tus derechos. Sí. Sociedad exige tus derechos. Entonces, cuando tú empiezas a transformar a tu niñez, cuando llegue a la juventud, ¿cuántas generaciones lo vas a hacer? Lo que decía hace rato. Llegas, toda la docencia, y ya estás, la estás educando. ¿Qué va a pasar con esas juventudes educadas? Sí, prácticamente, pero ya nos vamos. Bueno, ¿y tu opinión? Ni contó, porque el jefe ya me cortó la inspiración. ¡Oh, Chihuahua! ¿Para qué te corta la inspiración? Bueno, señores, nos estamos retirando, ese fue su programa. Ya no vuelve a grabar conmigo el infiel este. así voy, me quiere. Voy a traer una chamaca, yo sí voy a traer una joven, no una vieja como las que me traes. Estás traumado con mi equipo de grandes expuristas.